Como siempre para mí, es un gusto, es un honor estar en esta noche tan importante. Y es importante porque contamos con el primer priista de aquí de Naucalpan. Muchas gracias, presidente, por estar aquí. Muchas gracias porque esta noche mexicana se viste de gala con tu presencia, amigo. Gracias de verdad. Este día es un día muy importante, un día de unidad donde estamos. Y yo creo que estamos con lo que dice nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, con lo que también representa nuestro gobernador. Estamos moviendo a México porque en Naucalpan sí hay unidad, ¿verdad? ¿Verdad, líderes de Naucalpan? Y por supuesto, presidente, no quiero pasar de largo y reconocer a quien hace posible que todos los que hoy gobernamos Naucalpan podamos estar en cada rincón, en cada comunidad, en cada fraccionamiento. Esta noche es para todos aquellos que trabajan, no de hoy, sino desde hace muchos años. Líderes que el día de hoy nos acompañan, que esta noche sea en beneficio de ustedes. Muchas felicidades. Buenas noches a todos, buenas noches a todas las amigas, amigos. Quiero decirles que estoy muy contento el día de hoy por atender a esta invitación que nos hace nuestra amiga Rosalba Gualito. A que bueno, la verdad es que qué puedo yo hablar de Rosalba, decirle que me siento muy contento, que me siento muy orgulloso por haberle entregado la estafeta de este Distrito 22 después de haber dejado yo de ser diputado federal, a una mujer comprometida, a una mujer que en verdad quiero decirles que me ha sorprendido. Me ha sorprendido la calidad de persona, pero sobre todo lo trabajadora, lo chambeadora que es mi amiga Rosalba. En verdad, muchas felicidades, mi querida amiga, por tener esta atención con todos nuestros amigos, liderazgos de diferentes comunidades. Aparte que se ve aquí claramente el trabajo que viene realizando en tu distrito, dándole seguimiento, mantenimiento a cada una de las acciones que viene realizando en cada sección electoral, en cada comunidad.